Hello, fantasmitas. Ando yo sola. Me traje a Amy de paseo. Vamos a ver si aquí pasa algo con ella, si nos puede decir algo, Yunwen. Y pues vamos a ver qué pasa. Apenas vamos a empezar con todo, lo cual eso me hace sentir un poco nerviosa. Pero sí quise traer a Amy. Aquí traigo mis palitos. Ahora sí no se me olvidaron, porque en la exploración pasada sí se me olvidaron. Sí está un poco tétrico, pero todo bien. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Apenas vamos a hacer una armonización para que no se os vaya a pegar nada de lo que haya por aquí. Evidentemente hay como mucha energía. Y ese baño está de terror, de terror. Se supone que hay un cuadro que se mueve. Vamos a ver al rato. Pero sí están escuchando las campanas. Es porque vamos a empezar apenas con los rituales como de protección. Pero pues yo vine sola por Amy. Así que Yuna nos va a decir qué pasa con ella, si hay algo. Y pues vamos a empezar con este rollo. Y está sonriendo. Como que lo traía volteado. Ese ojo sí lo tenía volteado, yo la acosté y estaba como... Hacia arriba. Y es que ese ojo como visco el ojo. Yo digo que mejor la dejes aquí. Mira, sí se movió el ojo, es una respuesta así. Algo dijo, ¿eh? Ahogué. Estas son personas que están en el rey. Pregunta si fue... ¿Alguien tiró la escoba? ¿Alguien tiró la escoba? ¿O quién tiró la escoba? Cuando le tomé las fotos, ahí tenía el ojo cerrado, aquí estaba. Pero me voy a mover. Sí, amigo. No, no es una niña. ¿Dijo que no? Ella me dijo que se llamaba Amy. ¿Te llamas Amy? Amy, ¿estás contenta aquí? Pesado, ¿no? Este es no. Pregúntale que si quiere que la retiremos de aquí, que la sacamos. ¿Sí? Que si la sacamos de aquí. ¿Te sacamos de aquí? No quiero hablar. ¿Qué dijo, sí? No, pero cuando se pasan, o sea, que se quedan así. Eso sí. Eso sí. ¿Y eso?
Bueno. Fum. Tenemos que salir de aquí. Pero tienes que poner eso. ¿Qué sí? Se me informa. El piso en la misma área, uh-huh, está rojo aquí, pero aquí adentro ya no, solamente aquí. Y la pared. Uh-huh. El piso aquí ya no está rojo. La lámina no está roja. Roja. A ver, ¿a luz amarillo? Espera, espera, espera. Así quédate. Así quédate. De verdad, yo le tomé una foto estando ahí y lo tenía cerrado y luego lo tenía abierto. O sea, lo que sí le sirve no es el otro. Cámbiate la muñeca de lado. De cara. O sea, de brazo. Cámbiatela al otro lado. Ok, ya son aproximadamente las 2 de la mañana, Yunuen ya se va, entonces, ¿qué opinas? ¿Qué viste aquí adentro? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, sí hay mucha energía atrapada, sobre todo historias que no se han contado, entonces estuvo interesante todo lo que logramos recopilar. Te quiero agradecer por la invitación. Ay, gracias por venir. Ay, gracias por considerarme, entonces vemos qué sucede. Muy bien. Y, por ejemplo, nosotros que nos vamos a quedar aquí toda la noche, ¿crees que nos pase algo en la madrugada? Porque, pues, ya van a ser las 3. No creo. Ya cerramos la sesión, okay. Cerramos todas las puertas que pudimos haber abierto y todo se queda tranquilo y en paz. Ya cada quien se va con su energía y lo que hay aquí se queda. Ok, entonces ya que mañana nos vayamos, ¿no crees que se nos pegue algo así? No creo. No, todo va a ir muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias a Yunuen por habernos acompañado hoy. Todas sus redes sociales van a encontrar en la cajita de descripción para que vayan a seguirla y ver su trabajo. ¿Okay? Muchas gracias. Bye.